Muchas gracias por estas palabras tan inspiradoras y emotivas. Seguimos con nuestro acto. Ahora, por favor, que suban las profesoras de cuarto de la ESO. De cuarto C, Tamara León, de cuarto D, y Natalia de Santos, de cuarto E. Un fuerte aplauso para ellas. Miembros del equipo directivo, profesores, estudiantes y familia, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en este día tan especial. Como ya nos han nombrado, somos Victoria, Charo, Alicia, Tamara y Natalia, las que hemos sido todo el año las tutoras de este alumnado tan fantástico. Y tenemos la oportunidad de leer el discurso en representación de todos los miembros del equipo docente. En primer lugar, nos gustaría hacer una pequeña referencia a una acción que todos los profesores hacemos cada mañana: poner la fecha. Como los alumnos saben, la clase no puede comenzar si no decimos nuestras palabras mágicas, y hoy no puede ser menos. Así que chicos, atención, today is Wednesday, the 19th of June 2024. Y sí, poner la fecha parece algo muy simple o que no tiene importancia, pero no lo es. De hecho, nos permite recordar y situar en el tiempo momentos significativos, y hoy es un momento significativo. Hoy, 19 de junio de 2024, ponéis el broche de oro al fin de una etapa de vuestras vidas. Y hoy quedará siempre en vuestra memoria como el día en que lo celebrasteis con vuestros compañeros, familiares, amigos y profesores, antes de, por supuesto, disfrutar de unas vacaciones de verano que os merecéis y de comenzar un nuevo capítulo en vuestro camino hacia una nueva meta. Y para ello, aquí estáis, con el mejor traje que podíais haber traído después de tantos años con profesores y familia acompañándoos: la educación. Esa educación que os va a acompañar hoy y siempre, pues ya lo dijo Miguel Rojas Sánchez: la educación es el mejor traje para participar en la fiesta de la vida. El paso del cole al instituto es uno de los hitos que recordamos a lo largo de toda nuestra vida. El comienzo de una transformación que hoy se cierra para emprender otro proyecto. Quizá llegar al instituto fue un poco como dejar de ser niños. Yo recuerdo así cuando llegaste muy pequeño, organizados en filas en la calle, con mascarillas que no nos dejaban reconocer nuestras caras hasta el final del curso. Hemos hablado mucho. Y sabéis que siempre me ha preocupado que cada uno aprendiera a conocerse un poquito mejor por dentro. Reconocer quiénes sois y por qué, desprenderos de las etiquetas que os habéis ido creyendo y construir una buena versión de vosotros mismos, más fiel a lo que sois capaces de ser, sentir y dar. Cuando te conoces mejor es más fácil saber qué quieres. Os animo a buscar metas que os estimulen, a tomar decisiones entendiendo que el miedo y el fracaso forman parte natural de la vida, a reiniciaros cada vez que sea necesario, a saber pedir perdón, a reconocer errores, a abrir los brazos a quien lo necesita, además, como manera de agradecer que nos ha tocado ser muy afortunados, y a compartir cada día lo mejor de cada uno. Confío en que en estos años también hayáis descifrado que otra gran herramienta es la curiosidad. Las ganas de aprender son algo que todos llevamos dentro desde que somos bebés. A veces desactivamos esas ganas de aprender porque supone un esfuerzo y buscamos atajos, como la inteligencia artificial. Pero esta nunca nos podrá recompensar con la satisfacción de haberse esforzado y de saberse capaz. Además, la cultura que vamos adquiriendo y que vamos amontonando dentro de nosotros se convierte en la gran llave maestra. Saber nos hace más bellos y, en definitiva, más queridos. El amor. Yo creo que todo lo que hacemos en la vida, al final, es para ser queridos. Por los demás y por nosotros mismos. Todos queremos que el amor nos empape. Y una vez empapados, será más fácil trabajar por lo que buscáis. Os deseamos mucho amor compartido.
que este capítulo de vuestras vidas que empezáis hoy esté cargado de nuevos aprendizajes, nuevas vivencias, nuevas experiencias y, sobre todo, fechas inolvidables como la de hoy para seguir acumulando vuestros recuerdos. Como bien decía Antonio Machado, caminante son tus huellas en camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino.